Good morning. Happy Pentecost Day, brothers and sisters. Feliz día de Pentecostés, queridos hermanos y hermanas. Today we celebrate the great solemnity of Pentecost and the birth of the church. 2,000 years ago, when the Holy Spirit came down in wind and flame, transformed, changed the apostles and disciples into selfless and brave missionaries of the gospel. No matter how humanly impossible the mission may have seemed to be, how dangerous, unpopular, spiritually trying, difficult or inconvenient. Hoy celebramos la gran solemnidad de Pentecostés y el nacimiento de nuestra madre la Iglesia, hermanos y hermanas. Hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo descendió en viento y en llamas y transformó a los apóstoles y discípulos para convertirlos en misioneros del Evangelio, desinteresados, valientes, sin importar cuán humanamente imposible haya parecido la misión, cuán peligrosa, impopular, espiritualmente difícil o inconveniente. We know Pentecostas the time when the Holy Spirit was given to the church to make and keep her united, holy, apostolic, and Catholic, or universal. But with this celebration of the Holy Spirit and the birth of the church, we may miss an important dimension to Pentecost, and that is the real presence of the Holy Spirit in all of us. We can look for the Holy Spirit in the grand historical places like the lives of the prophets, the popes, the saints, in the theological accomplishments of all ecumenical councils, and in other great moments in the life of the church, or even in miraculous healings, in apparitions of the Blessed Mother. And yet we sadly can overlook the daily presence of the Holy Spirit in our individual lives, in simple and in big ways, both. Pentecostés, hermanos y hermanas, es conocido como el tiempo en el que el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia para hacerla y mantenerla una santa católica y apostólica. Católica, como saben, quiere decir universal, para todo el mundo, sin distinción. Pero con esta celebración del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, queridos hermanos, podemos perder una dimensión muy importante de Pentecostés, que es la presencia real, auténtica, del Espíritu Santo en todos nosotros. Podemos buscar al Espíritu Santo no solo en los grandes lugares de la historia, como en los profetas, en las vidas de los santos, en los grandes logros teológicos de los concilios ecuménicos, incluso en los grandes milagros que se producen en la vida de la Iglesia. La realidad es que el Espíritu Santo está tan presente de esta manera grandiosa como lo está presente en nuestras vidas diarias. We each receive the Holy Spirit in baptism and confirmation to enable us to consistently live a courageous Christian life. The Holy Spirit within us puts at our disposal the courage to withstand the negative influences of our culture, to never settle for what is easy, or likable, or popular, or expected. The wisdom to look past so much of the foolishness, superficiality, and short-sightedness of the culture that surrounds us today. The Spirit gave us the deeper knowledge to apply the gospel teachings to all aspects, big and small, of our lives without fear or excuses. Also, the Spirit gave us the necessary understanding to comprehend the deep truths of our faith to make the right choices in life. And the Spirit gave us the fortitude, the strength, to embrace that the importance of our life in God's sight may be vastly different from what others may think of us,
Frequently, we are to make a conscious decision in front of others between either being popular or being right, faithful to God and His commandments. The gifts of the Holy Spirit are intended to enable us to live the Christian life in spite of any present difficulties. With the Spirit, we have a presence, a spring of renewal, a revival, a refreshment, which we can miss if we limit the presence of the Holy Spirit only to the great events in the life of the church and forget that He is part of our everyday business in life. Cada uno de nosotros recibió el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, hermanos y hermanas, para permitirnos vivir consistentemente una vida cristiana valiente. El Espíritu Santo dentro de nosotros pone a nuestra disposición la valentía de resistir las influencias negativas de nuestra cultura, de no conformarnos nunca con lo fácil, lo popular, lo que la gente quiere ver en nosotros. La sabiduría de ver más allá de tanta superficialidad y miopía que nos rodea en esta cultura que tenemos hoy. El conocimiento nos ha dado el espíritu más profundo para aplicar el Evangelio a nuestra vida sin excusas. Nos ha dado la comprensión necesaria para entender las verdades profundas de nuestra fe y aplicarlas a la vida diaria y ordinaria que tenemos cada uno de nosotros. También el Espíritu Santo nos ha dado la fortaleza para aceptar que la importancia de nuestra vida a los ojos de Dios puede ser muy diferente de lo que otros puedan pensar o esperar de nosotros. Con frecuencia debemos tomar la decisión consciente frente a los demás entre ser populares o ser fieles a Dios y a sus mandamientos. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, tienen como objetivo permitirnos vivir la vida cristiana a pesar de las dificultades de esta época. Con el Espíritu tenemos una presencia, un manantial de renovación, de avivamiento, de refrescamiento, que podemos perder si limitamos la presencia del Espíritu Santo solo a los grandes eventos de la Iglesia y olvidarnos que hemos recibido esos meros dones en nuestro bautismo y en nuestra confirmación para ser utilizados. No están de adorno, hay que utilizarlos. Whatever happens in our life, brothers and sisters, whatever roads we may travel, the Holy Spirit is consistently present to us as conscience, as repentance, as the right choice, as a way back, as an inner moral compass, as a reminder to always pray, as the desire both to forgive and to request forgiveness, as a concern for someone who has experienced tragedy, as outrage against injustice, as direction for the future. We should never underestimate, brothers and sisters, the power of the Holy Spirit in our lives. Those spiritual gifts received by each of us in baptism and confirmation assist us every time we try to understand others. Those gifts assist us when we try to unite rather than divide, when we show courage both in proclaiming and living the gospel. The Holy Spirit assists us when we open our hearts in prayer and decide to trust God in every aspect of our lives. The Holy Spirit assists us when we make not easy but wise choices, when we are faithful to our vows and promises, when we appreciate God's presence to us in those specific individuals we know God has placed in our lives for inspiration, for correction, and for support. The Holy Spirit shows His power not primarily in events that are fantastic, but in lives that are faithful, hopefully yours and mine. Holy Spirit is our personal link to what counts, our link to what is right, our personal link to God Himself. The Holy Spirit is Christ's Easter gift to the church and to each one of us.
Brothers and sisters, hermanos y hermanas, pase lo que pase en nuestra vida, cualesquiera que sean los caminos que recorramos, el Espíritu Santo está constantemente presente en nosotros como conciencia, como arrepentimiento, como un camino de regreso a lo que está bien, como una brújula moral interior que nos marca la dirección, como un recordatorio de orar siempre, incansablemente, como el deseo de perdonar y pedir perdón, como preocupación por alguien que ha vivido una tragedia. El Espíritu Santo está con nosotros también como dolor contra la injusticia y como dirección para el futuro. Nunca debemos subestimar el poder del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, en nuestras vidas. Estos dones espirituales recibidos por cada uno de nosotros en el bautismo y en la confirmación nos ayudaron, nos ayudan y nos ayudarán si queremos, cada vez que intentemos comprender a los demás, cuando intentemos unir en lugar de dividir, cuando mostremos valentía al anunciar y vivir el Evangelio en nuestros ambientes, cuando abrimos nuestro corazón en oración, cuando tomamos decisiones acertadas, cuando somos fieles a nuestros votos y promesas, cuando apreciamos la presencia de Dios en nosotros, en estos individuos específicos que sabemos que Dios ha colocado en nuestras vidas para inspirarnos, para corregirnos y para apoyarnos. Espíritu Santo, hermanos, hermanas, muestra su poder no principalmente en eventos fantásticos, sino en vidas fieles. El Espíritu Santo es nuestro vínculo personal con lo que cuenta, nuestro vínculo con lo que es correcto, nuestro vínculo personal con Dios mismo. El Espíritu Santo es el regalo pascual de Cristo a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Let's pray together to the Holy Spirit as we surrender to His gifts. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we all may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.